Cristian Nodal revela la fecha de su nueva canción. Al lado de Belinda, hola a todas y a todos. Yo soy Carto, como todos los días. Tenemos una que otra actualización acerca de Novelli. Y en este caso, referente a la música del cantante, conocido como el niño de la banda. Y es que el famoso Cristian, además de disfrutar por todo lo alto, el gran romance que vive junto a Belinda, está preparando bastantes proyectos artísticos muy esperados para cada fanático suyo. Y es que, el cantante de Regional, hace tan solo un par de días atrás, mostraría a través de Instagram uno que otro fragmento del video musical de Botella tras Botella, y recientemente confirmando la fecha de lanzamiento de este gran tema, que muchos fanáticos ya han hecho uno que otro videoclip, claramente nada oficial. Y es que Botella tras Botella es una canción que Cristian Nodal está en dúo con otro cantante. Tristemente no se trata de Belinda, sino de un gran amigo suyo, el rapero Jera MX. Y es que Cristian confirmaría que será el próximo 21 de mayo, cuando se estrene esta gran canción, según la propia plataforma Banda Max, especialista en la música banda y regional mexicano. Este nuevo tema del niño de la banda promete así convertirse en uno de los grandes éxitos del propio cantante este 2021. Como te mencioné anteriormente, a través de YouTube están circulando demasiados videos no oficiales que contienen fragmentos de la colaboración, que hasta este día poseen millones de vistas. Los fragmentos que el propio Cristian ha compartido causarían gran sensación cuando lo sacó. Y es que Cristian también alegró a bastantes fans recientemente al compartir un video casero que confirmó cómo el video oficial del tema se hizo totalmente entre amigos. En este corto fragmento se le escucha cantar a Cristian un corto fragmento de este tema que sacaría a la luz antes en las stories de Instagram. Después de esta pequeña intervención de Cristian, entraría Jera MX para cantar su propio pedazo. Y es que Cristian también estrenará este año su nuevo material discográfico, que lleva por título Hecho la Medida, título que está 100% inspirado en el amor que tiene por Belinda, pues siente que están hechos a la medida el uno por el otro. Y es que este gran año 2021 promete ser de los más prolíferos para el cantante de banda, pues a sus 22 años, recientemente lanzaría sus colaboraciones con grandes exponentes, entre ellos Ángel Aguilar, Alejandro Fernández y claramente los plebes del rancho de Ariel Camacho. El primero de ellos, Dime Cómo Quieres, al lado de Ángel Aguilar, se volvería prácticamente trending topic en todo el mundo. Con poco más de 280 millones de vistas tan solo en YouTube, se ha posicionado así como uno de los grandes temas que ha tenido en el 2020 y 2021 Cristian Nodal. Aunque estos tres no son los únicos grandes artistas con los cuales ha llegado a colaborar el niño de la banda, puesto que también se destaca Juanes, Piso 21, Sebastián Yatra, David Bisbal y Camilo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Y recuerda, ¿has visto Fantastic Show?